bienvenidos a una nueva entrega de Hechos que Conectan. Me encuentro en el departamento de Boyacá y voy hacia la ciudad de Sogamoso, sede del podcast La Suga Estación. Este proyecto que conoceremos el día de hoy ha sido posible gracias al programa En TIC Confío Más de nuestro ministerio, que desde hace más de 10 años promueve el uso y apropiación de Internet de forma segura y positiva en toda Colombia. Y es gracias a esto que este año En TIC Confío Más fue ganador del premio Fomentar Confianza y Seguridad en el uso de las TIC 2022 de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Uno de los peores hábitos digitales es la práctica conocida en inglés como fabbing, y ustedes acaban de ser víctimas. ¿Saben de qué les estoy hablando? Mientras yo llego a encontrarme con mis invitados, vamos a preguntarle a la gente a ver si de pronto sabe el significado de este término. En nuestra sección, sigue el hilo. ¿Fondo de algo? ¿Un fondo que financia alguna cosa? ¿Algo tecnológico? ¿Alguna aplicación o algo que están implementando? ¿Algo así? Se pronto por algún fondo de algo, pero no, ni idea. Eso viene como de una fobia, como es cuando uno no le presta atención a las personas. ¿Fobia a algo? Uy, no, fuera de serie. El fobbing o ningufoneo es un término poco conocido, pero cuando sucede todos entendemos de qué se trata. Consiste en ignorar a alguien o a un grupo de personas o lo que está sucediendo alrededor por estar concentrados en el celular o cualquier dispositivo móvil. Todos lo hemos hecho alguna vez y de la misma forma alguien nos lo ha hecho, por lo que este hábito en apariencia inofensivo tiende a propagarse de tal manera que si ignoras a alguien, esa persona también se concentrará en su celular como una forma de imitarte y luego podrá repetirlo con otras personas. El punto es que no necesariamente ignoramos a nuestras parejas, familiares o amigos por menospreciarlos, sino que adquirimos malos hábitos en el uso del celular, tablet o computador portátil, lo que nos puede generar ansiedad, insatisfacción o falta de autocontrol como producto de esta dependencia. ¿Cómo crees que podamos mejorar este comportamiento para estar más pendientes de las personas que nos rodean? Miguel, bienvenido a Hechos que Conectan. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, Luisa, muchas gracias. Encantado de estar acá en el programa y bienvenidos a la Tierra del Sol y del Acero. Miguel, para empezar, quiero que por favor hablemos de lo que ha sido toda tu trayectoria en esta labor y además de eso, ¿cómo llegas a En TIC Confío Más? Llego en el año 2016 por una convocatoria que existió por parte del ministerio, donde estaban buscando personas en territorio, en las regiones, en los departamentos, que tuviesen conocimiento acerca de tecnología, que les gustara viajar y que pudieran llevar un mensaje de uso seguro y responsable de Internet a todos los rincones del país. ¿Y cuál es tu trabajo como embajador digital regional? Mi trabajo consiste más bien en llevarle a todas las personas en el departamento de Boyacá el mensaje de uso seguro y responsable de Internet, pero más allá de eso, es decirle a las personas cómo pueden apropiarse de la tecnología con un objetivo. Miguel, ¿y en qué momento decides tú coger todos estos conocimientos de En TIC Confío Más y enlazarlos a una emisora? En el programa En TIC Confío Más, nosotros tenemos una academia. La academia En TIC Confío Más es virtual. Allí las personas pueden llegar y encontrar cursos de diferente índole. Tenemos cursos también para niños, para adolescentes y para adultos. También tenemos un curso especializado que se llama el curso de líderes digitales transformadores. En él le enseñamos a las personas cómo pueden, a través de la tecnología, impulsar causas sociales, ¿sí? En este caso, con la radio, en la emisora de escolar que teníamos en el colegio, por todo el tema de pandemia, pues evidentemente no podía sonar allí en el colegio, pero lo llevamos a digital y encontramos también un espacio en los podcasts para que las personas se pudieran vincular a este gran proyecto, tanto padres de familia, estudiantes, docentes, directivos y exalumnos, y ha salido algo muy bonito que ha resultado con mucha aceptación en la comunidad. Este año el programa En TIC Confío Más se hizo merecedor del premio Fomentar Confianza y Seguridad en el Uso de las TIC 2022. ¿Cuál crees tú que es ese plus que tiene este programa por encima de los que se presentaron también a nivel mundial? Yo creo que uno de los plus más importantes que tenemos en este programa es que primero le metemos mucho corazón, mucho amor. Todo el trabajo que desarrollan los embajadores en región
región está en mostrar que lo malo no son las TIC. Lo malo es no saber utilizarlas a nuestro favor. Es todo un océano de oportunidades para que los colombianos podamos potenciar nuestro conocimiento y mejorar nuestras habilidades. Miguel, y antes de seguir indagando un poco más sobre lo que ha sido tu trabajo y trayectoria en TIC Confío Más, y que además vamos a ir al colegio también a encontrarnos con la profesora Sara Inés, te invito a ti y a todas las personas para que juntos veamos lo que nos tiene preparado el día de hoy nuestra ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas en su blog. Es con hechos, como en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estamos haciendo que los colombianos tengan un Estado cada vez más presente y con un mejor servicio para los ciudadanos. En estos casi 4 años de gobierno, la política de gobierno digital ha sido un pilar fundamental de la transformación digital pública en Colombia, ya que ha permitido crear proyectos e iniciativas tendientes a la modernización del Estado y a la vez a hacerlo más eficiente, seguro y transparente. El objetivo que nos planteamos fue integrar las TIC a los procesos y prácticas de las entidades del Estado para mejorar la gestión y la relación con todos los ciudadanos. Durante este cuatrienio se midió el grado de implementación de la política de gobierno digital por parte de las entidades públicas. Para tal fin se desarrolló el índice de gobierno digital, que le permite al Ministerio TIC determinar los logros en temas específicos de gobierno digital, buenas prácticas de implementación y estrategias focalizadas de acompañamiento. La herramienta nos permite a las entidades tomar decisiones y definir acciones orientadas a mejorar su gestión y resultados, y de esta manera también al uso y aprovechamiento de las TIC. Los resultados del índice de gobierno digital evidencian que el gobierno nacional dejó una huella en materia de transformación digital pública. En el 2018, el puntaje promedio de las entidades nacionales en el índice fue de 76.9, mientras que en el 2020 se obtuvo un 81.4. Por parte de las entidades territoriales, el puntaje promedio pasó de 57.4 en el 2018 a 62.9 en el 2020. Adicionalmente, se dispusieron herramientas de acceso libre con el fin de democratizar la información generada a través del índice de gobierno digital y facilitar su consulta y su uso. En este gobierno soñamos con un mejor gobierno digital y lo hicimos real. En equipo, transformamos a Colombia con un Estado siempre presente para los ciudadanos. El río tiene la navegabilidad que conecta los municipios del Bajo, Medio, Alto, Atrato. Este es, por así decirlo, la plaza central donde llegan todos los productos de muchas partes del Medio, Bajo y Alto Atrato. Entonces todo se recoge aquí y ya la gente llega a este lugar para abastecerse. Señor, ¿están vendiendo el popocho? Permiso. Aquí en el malecón de Quindó comenzó la historia de transformar el popocho en harina y ver qué tal puede quedar la harina, porque teníamos el temor de que nos quedara negra. Debido a eso, la gente sí nos decía, hombre, hay que seguir con esto porque es muy bueno que hoy en día ya las madres no piensan en marcharse las uñas pelando el popocho, poniéndolo a secar, moliéndolo. Entonces hacíamos de una vez ese ejercicio. Entonces ya con esas cositas iniciamos a ir ofreciéndolo en las tiendas, hombre, colaborennos con este producto para que vaya teniendo pues un poquito más de salida. Nosotros llegamos a vender en línea por medio de el internet, cacharreando en las redes sociales, nos dimos cuenta de esas oportunidades que tenía el ministerio. Vende en línea nos obsequia una página por la cual nosotros nos hemos acercado a muchos clientes, no simplemente en el municipio de Quindó, sino fuera también. Todo es un proceso, que cumplamos con el proceso y veremos que eso sí funciona, el ministerio sí cumple. Y la idea es que nosotros como emprendedores nos acerquemos para que podamos fortalecer mucho más rápido nuestro emprendimiento. Los buenos somos más en el Chocó. Nosotros ya nos encontramos aquí en la institución educativa Colegio de Sugamuxi en compañía de la profesora Sara Inés. Profe, bienvenida a Hechos que Conectan y muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí al colegio. Bienvenida, Luisa, a la tierra del sol y del acero.
Bueno, profesora, yo quiero que empecemos hablando, por favor, de cómo ha sido esta interacción de los docentes con los estudiantes, teniendo en cuenta el podcast La Sugaestación y además de eso, de que el colegio cuenta con muy buenas herramientas tecnológicas y además el uso del internet. El nacimiento del podcast ha surgido en torno a la situación de pandemia. ¿Por qué? Porque tuvimos que reinventarnos desde casa. Mientras que nosotros tenemos presencialmente el uso de la emisora para toda la comunidad educativa, en época de pandemia surgió la idea de hacer un proyecto, presentarlo a las directivas de la institución para que fuera avalado y poder capacitar a los estudiantes y empezar en la realización del podcast que lleva su mismo nombre, La Sugaestación. Miguel, ¿y qué tan fácil o qué tan difícil puede ser que los estudiantes entiendan que existen riesgos inminentes en el uso del internet, como lo puede ser el ciberbullying o el ciberacoso? Precisamente ese es el trabajo que realizamos con Entic Confío Más, no solamente en el departamento de Boyacá, sino en todo el país. Tenemos diferentes estrategias para que las personas puedan prevenir este tipo de riesgos, poderlos prever antes de que sucedan, porque así como el ciberbullying, el ciberacoso, también tenemos otros riesgos como la ciberdependencia, por ejemplo el grooming, sexting y muchos otros riesgos también que pueden ser de contacto, entre otros. Profesora Sara, ¿cuáles son entonces esas herramientas que tiene implementadas la institución educativa para que los estudiantes comprendan de esos riesgos y además que entiendan que estar tanto tiempo pegados en una pantalla o en el teléfono, pues no es bueno? Claro que sí, herramientas maravillosas, todas las que nos brinda el proceso de la comunicación, comunicación verbal, comunicación escrita. Desde la institución educativa contamos con la emisora La Sugaestación y a través de las charlas que nos brinda el programa En Ti Confío Más, tanto a educandos, niños, pequeños, adolescentes, padres de familia, quienes son los gestores y ellos desde casa prevén el riesgo y el uso de las nuevas tecnologías a las cuales se ven enfrentados nuestros adolescentes. Y estos son riesgos que nosotros aquí en Hechos que Conectan queremos que todos los colombianos entiendan mejor. Por eso vamos a revisar nuestra base de datos para explicarles qué es la ciberdependencia. Y mientras ustedes ven esta información, ¿qué les parece si me explican bien cómo funciona la estación y además cómo se hace el podcast de La Sugaestación? Claro que sí, con mucho gusto. Las adicciones son hábitos que terminan controlándonos por completo y con la llegada masiva de los teléfonos inteligentes, ahora todos estamos más expuestos al fenómeno conocido como la ciberdependencia. La ciberdependencia no es más que la adicción a la tecnología y sobre todo al uso del celular, ya sea por estar pendientes de alguna noticia importante, estar enganchados con un videojuego o el deseo de saber cuántos likes recibimos por el contenido que acabamos de compartir. En los países desarrollados, la situación ha llegado hasta tal punto que existen clínicas y programas de desintoxicación digital. En Colombia, la iniciativa En Ti Confío Más ha sido reconocida por sus resultados positivos, ayudando a prevenir este fenómeno, que puedes detectar si te está pasando alguna de las siguientes situaciones. Si, por ejemplo, te interesa más publicar la foto del plato del restaurante que compartir con la persona que está comiendo contigo, si vas al concierto o al estadio a grabar para luego compartirlo en las redes sociales perdiéndote de la experiencia del momento, si lo primero que haces al levantarte y lo último al acostarte es revisar el teléfono, si lo revisas mientras estás conduciendo, si nunca te quitas los audífonos o si has perdido la noción del tiempo por estar metido de cabeza en una aplicación, es hora de retomar el control de tu vida, por lo que te traemos estas recomendaciones para que les des un mejor uso a los celulares. Instala apps que te informen cuánto tiempo gastas y cómo usas el teléfono, así podrás saber cómo administrar mejor sus recursos. Cuando estés con tus amigos, familiares o en una reunión social, trata de dejarlo a un lado e invita a que los demás lo hagan también. No duermas o manejes con el teléfono a la mano. Las consecuencias para tu salud y la de los demás pueden ser fatales. Y procura apagar tus notificaciones. Trata de reducirlas al mínimo para que no te desconcentren o interrumpan. ¿Qué otras ideas se te ocurren para evitar la ciberdependencia? Te invitamos a que sueltes el teléfono un momento y le prestes atención a las pequeñas cosas que tienes al frente y te pueden hacer muy feliz. Mi nombre es Arturo Jaramillo, estamos en la hermosa ciudad de Cartagena, extremadamente hermosa por su arquitectura y sus playas.
Yo conocí el programa de Misión TIC a través de las redes sociales. Me interesó, revisé el contenido, me pareció un contenido de buena calidad y también el contenido era algo que yo estoy necesitando para el desarrollo de mi carrera profesional y mi trabajo como desarrollador de software. Yo desarrollé una aplicación que es para el gremio aduanero, se hizo para que funcione bajo Windows. Mi deseo a futuro cercano es que esa aplicación pueda estar disponible en un celular. El curso es muy competitivo, muy competente. Los profesores son de alta calidad. En estos instantes se están necesitando muchos desarrolladores en Colombia, la demanda es grande. Si les gusta, si son inquietos, si son personas creativas, dense la oportunidad, aprendan a programar, que es seguro que van a obtener un campo laboral aquí en Colombia o incluso en el exterior. Programar es realmente en este instante en el mundo y como están fluyendo todas las cosas, es totalmente indispensable. Yo soy una persona muy extremadamente agradecida con el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Me han permitido a mí obtener más conocimiento y me lo han dado prácticamente gratis. Estamos con el proyecto más ambicioso a nivel histórico en conectividad en nuestro país, dejando ya superado el contrato para la región B de centros digitales. En este momento estarían instalando más de 6.500 centros digitales en 15 departamentos. Uno de esos es el departamento del Cauca, donde estamos hoy aquí en Popayán haciendo el anuncio. Van a ser 928 centros digitales que van a quedar instalados aquí en el departamento, alrededor de los 42 municipios, no solamente en instituciones educativas, sino también en comunidades étnicas, en comunidades afro e inclusive en parques naturales. Esto posibilitará que los estudiantes, los padres de familia y en general la comunidad accedan gratuitamente durante los próximos 10 años al servicio de conectividad. Estamos aquí en Bucaramanga, en Socapitales, con la finalidad de compartir cuál es el balance de todo el sector TIC, en dónde va Colombia hoy y sobre todo a dónde va a seguir avanzando en tecnología e innovación. Son muchos proyectos, no solamente en conectividad, sino en transformación digital. Dejamos un incremento de más de 1.700.000 accesos fijos a Internet. Como presidente de Socapitales, quiero dar un sincero agradecimiento a nuestra ministra Carmen Ligia Valderrama, donde ha venido haciendo un trabajo coordinado y permanente para que realmente las ciudades capitales sean más conectadas, que haya mayor gobiernos digitales. Este gobierno no quiere nada distinto que trabajar con ustedes en los territorios. Tuvimos la oportunidad de tomar en Armenia 7 proyectos para llevar internet a estos centros poblados, a lo que eran las veredas en instituciones educativas, y ha generado realmente entre toda la comunidad un muy buen mensaje de que el gobierno está respondiendo, de que tiene una ministra que está realmente haciendo su trabajo. Pues esto demuestra cómo los esfuerzos que viene haciendo el gobierno nacional van en la línea correcta para conectar cada vez más y mejor a los colombianos. Bienvenidos al podcast La Suga Estación, un espacio de la institución educativa Colegio de Sugamuxi. Aquí encontrarás toda la historia, las noticias, los personajes y la actualidad. Bueno chicos, yo vine a interrumpirlos porque quiero que por favor ustedes me enseñen cómo se hace el podcast La Suga Estación. Hola Lisa, claro que sí, siéntate y te contamos todo sobre el podcast. El podcast La Subestación Espacio Virtual expresa un cariñoso saludo al... ¿Y qué es lo más destacado? Esa es otra sección del programa. Con alegría y orgullo sugamuxista hemos llegado al final de este episodio. El Suga Personaje. Definitivamente esto de la emisora y hacer un podcast no es tan fácil como yo pensaba, pero quiero que por favor tanto Samara como Johan me cuenten cómo ha sido vivir esta experiencia y además de eso contar con el apoyo de En TIC Confío Más. Bueno, Luisa, la verdad ha sido una experiencia increíble porque hemos contado con el apoyo de los docentes, como también hemos contado con el apoyo de En TIC Confío Más, que nos ha ofrecido su academia para llenar a los estudiantes de conocimientos, de conocer esos riesgos. Así que ha sido increíble poder
explorar un nuevo mundo y asimismo aprender de él. Ha sido una experiencia muy bonita porque hemos tenido muchos aprendizajes durante el año de pandemia, pues fue la capacitación y el inicio de este proyecto bajo la dirección de la docente Sara Moreno, asimismo con el apoyo del embajador por Boyacá, Miguel. Miguel, y en tu caso, siendo embajador digital regional, ¿cómo ves tú este acercamiento de los estudiantes hacia la tecnología y además el interés al hacer un podcast? Luisa, ha sido muy chévere realmente. Todo el andamiaje que se requiere para generar un podcast, incluso también desde la virtualidad, ha sido muy interesante. La verdad es que la Academia TIC Confío tiene programas y tiene cursos muy completos precisamente para brindar todo ese conocimiento para que las personas mejoren sus habilidades y en ese sentido pues que resulten proyectos tan exitosos como este. Y para finalizar, quiero que por favor le hagamos una invitación a todos los colombianos para que se unan a los distintos programas que tenemos en el ministerio. Escuchen obviamente el podcast La Suga Estación y por qué no, hagan parte de En Ti Confío Más. Primero que todo, Luisa, gracias por estar acá, a todo el equipo, al Ministerio TIC por realizar este programa acá el día de hoy en Sogamoso, Boyacá, y claramente también invitar a todas las personas, a todos en Colombia que escuchen el podcast La Suga Estación en las principales plataformas digitales. Quiero hacer extensiva la invitación desde este maravilloso espacio a todas las instituciones educativas del país para que tomemos las herramientas que nos ofrece el Ministerio a través del programa En Ti Confío Más. Y yo quiero agradecerles a ustedes por habernos permitido el ingreso aquí a la institución educativa Colegio de Sugamux y personalmente me voy muy feliz y contenta de haber aprendido todo sobre el podcast, pero además quiero invitarlos para que juntos veamos los 5 consejos que nos ha preparado Carolina en el TikTok para saber cómo programar una asesoría virtual por medio de TutoTIC. Si no se refuerza en matemáticas, mi sobrinito puede perder el año. Menos mal encontré las tutorías de TutoTIC. Si alguien de tu familia está atravesando por esta misma situación, puede inscribirse a estas. Hoy les traigo los 5 pasos para realizarlo. Los estudiantes deben llenar el formulario de inscripción en compañía de sus padres o un adulto responsable. Recuerden que lo pueden hacer estudiantes de grado primero a grado 11. No pidan la cita a última hora, es mínimo con un día de anticipación. Revisen bien los horarios. El horario de atención es de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche. ¡Ay! ¡Se me olvidó! No vayan a perder la cita por no estar pendientes de la hora y el día de la asesoría. Por favor, no lleguen tarde y preparen todo lo que necesitan para la clase. Sí, es una cita virtual. Si no la cumplen, le están quitando la oportunidad a otro estudiante. Comuníquese por los medios oficiales, por mail, por WhatsApp, por las líneas gratuitas nacionales o por la página web. Además, aquí está toda la información y les pueden resolver todas las dudas que tengan. Nada de tomar las tutorías en Transmilenio y desde el celular. Hagan de cuenta que están o en la biblioteca o en un salón de clases. Busquen un lugar que esté alejado del ruido y donde realmente se puedan concentrar. Recuerden que TutoTIC refuerza sus conocimientos. El Ministerio de las TIC no existe ahorita con la pandemia, el Ministerio de las TIC existe hace muchos años y si existe es porque nos hacía la invitación a que los maestros nos incorporáramos en el uso adecuado, apropiado, optimizado de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Agradezco mucho pues al Ministerio de las TIC, cuando hablamos del programa desde hace muchos años de computadores para educar, yo me di la oportunidad de conocer esos contenidos digitales que hay allí. Desde entonces allí se hizo el aprovechamiento hasta el punto de que esas tablets estuvieron en manos de los padres de familia para que en ese proceso de la pandemia pudieran tener un elemento clave, como lo consideré yo, para los aprendizajes que de pronto ya no podrían hacerse de manera presencial. Las tablets las utilizo para investigar sobre alguna duda que tenga y para aumentar mi inteligencia. O sea, nos hace todo más fácil, porque antes eran el tablero y pues no sabíamos cómo se manejaba. Estas tabletas son importantes para nosotros porque nos ayuda a desarrollar nuestras mentalidades y
aprendemos más sobre la tecnología. Contamos con unos computadores que nos sirven para poder dar la clase y ahí nos explicamos para qué sirve, cuáles son sus usos. El beneficio yo pensaría que es el aprovechamiento que la institución ha dispuesto, que es del 100%. Si ustedes quieren darnos a conocer un caso de éxito o tienen dudas o inquietudes sobre nuestros programas y convocatorias, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales con nuestro hashtag Hechos que Conectan. También pueden ver todos nuestros capítulos y episodios por medio de nuestro canal de YouTube o a través de nuestro micrositio en la página web del Ministerio. Estamos felices de poder llegar a todas las regiones y seguir conociendo los casos de éxito que siguen moviendo al país. Esto fue Hechos que Conectan. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.